¿Hola? Pues mirad, yo soy Esther Jiménez, hace muchos años que estoy en educación y os voy a explicar rápidamente, porque el tiempo no lo permite, por qué yo he llegado a ser, bueno, a tener una gran visión, una experta del y cómo mi metodología ha ido cambiando sobre el espacio, ¿vale? En el cual voy a incluir un poquito el aula de futuro, pero no explicaré mucho aula de futuro, ¿eh? Esa parte ya os lo han dejado los grandes expertos, que ellos me han ido nombrando en todos, Sara, los diferentes ponentes, habéis ido nombrando espacios siempre, y yo he ido pensando, mira, ahí llego yo. Hola, vale. Pues yo empecé en la Escuela de Educación Infantil 03. Llegas a la Escuela de Educación Infantil, que muchos o tenéis hijos o la habéis visto, y los espacios están preparados para niños que se van desarrollando con diferente maduración, ¿no? Es decir, unos duermen, otros comen, otros juegan, otros pintan, otros están en el patio. Perfecto. Llegas a la Escuela de Educación Especial y lo mismo. Espacios en el que el espacio está hecho para esos niños. ¿Vale? Llego a la Escuela Pública Educación Infantil y Primaria, apruebo la oposición, y llego a un espacio donde hay 25 niños, 25 mesas, 25 sillas y una editorial. Y tengo que dar clases. Y digo, uff. Claro, yo llevaba 12 años siendo una guía, no siendo una maestra dirigida. Entonces, ahí es donde, a nivel personal, caigo en el pozo y empiezo a investigar. ¿Cómo lo voy a planificar un poquito? Pues nada, aunque sea un poco raro, vamos a hablar un poquito de los referentes pedagógicos, investigadores, de frases célebres. Porque ¿quién no ha escuchado estas frases como los juegos son la forma más elevada de la investigación? El conocimiento empieza en el asombro, me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Uno no sabe lo que sabe hasta que puede enseñar a otro. El conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente un saber. En la enseñanza no hay que empezar por el principio, sino por lo que más motiva. Esto como maestro, ¿verdad? Lo tenemos. Después en la universidad y en la oposición, ¿no? Ostras, la autonomía, ¿no? Los niños tienen que ser autónomos. Los materiales, ¿no? Esos materiales que preparamos para que los niños aprendan. El papel de adulto, ¿no? ¿Qué ha de hacer el adulto en el aula? Niño protagonista del aprendizaje. Este es el top de la educación, ¿no? De que cada niño madura, cada niño se desarrolla, cada niño tiene una inteligencia, según Gardner, ¿no? Cada niño muestra sus experiencias y su es experto en lo que él le gusta más. La investigación de Freinet, después la teoría sociocultural de Vygotsky. No quiero dar gran lección, pero que vayamos refrescando todas aquellas teorías que nos han ido inculcando, ¿vale? Y que nosotros cuando llegamos a la escuela hemos olvidado, porque yo la olvidé. Y después descubrí hace 15 años a Loris Malaguzzi, por eso lo pongo como un referente mío pedagógico. Loris Malaguzzi es un educador italiano de la zona de Reggio Emilia y tiene la pedagogía de la luz y el ambiente. No sé si alguien lo conoce o no lo conocíais, ¿vale? Para mí un gran educador de aula de futuro, que fue ahí es donde yo he aprendido bastante. Él tiene mucha importancia en las aulas, son los ambientes, en la estética sobre todo, de cómo se planifica el espacio y la documentación, la manera que se transmite esos conocimientos. De investigadores actuales, David Bueno, neurociencia genética, cómo aprendemos, cómo nuestro cerebro se dispone para aprender. Hace muchos años en la escuela se basaba en dar conocimientos, pero ahora los conocimientos, ya los han ido diciendo mis colegas anteriores, no es la base. Los conceptos y conocimientos muchos niños lo tienen muy a la mano. Rebeca y Mauricio Will, ¿vale? Fue un matrimonio en el que creó la escuela Pestalozzi,
¿Vale? La escuela Pestalozzi con la libertad y los límites. Estamos en una educación en la que los límites cuestan mucho. Y hay muchos problemas de límites en las escuelas. Entonces, ¿qué problema? ¿Por qué en las aulas faltan límites? ¿Por qué en la sociedad hay una falta de límites? ¿Vale? ¿Por qué? Y entonces, Rebeca y Mauricio le daban mucha importancia a la voz de los niños. Claro, quizás hay escuelas en las que la voz de los niños, pues hay niños que no hablan nunca, o que no se les escucha nunca, o que no tienen ese momento para poder hablar, porque son actividades muy dirigidas, porque ahora después de esta asignatura viene la siguiente, porque ahora toca la hora del patio, ahora la hora del desayuno, ahora voy a comer. Cataluña, que tenemos las dos franjas, salen los niños a las 4:30, salen los niños a las 4:30, se van a un extraescolar, llegan a casa a las 8, la ducha, la cena, y ¿cuándo ha hablado ese niño? No hablo de hablar. Jordi Mateo es un referente en Cataluña, tiene una escuela, el CAIEP, ¿vale? Y es uno de los que potenta en las escuelas y nos da formación de respetar sobre todo los procesos de los niños. Todos los niños tienen la misma edad, pero no tienen el mismo proceso madurativo. Y eso está estudiado, de que dependiendo de su entorno, dependiendo de su genética, cada uno evoluciona a su ritmo. ¿Vale? Y la implicación de las familias. Ya se ha ido diciendo pues, que en la escuela cada vez hay más implicación de la familia. Y Marta Portero también es una neurocientífica, ¿vale? Y entonces ella había puesto un vídeo, pero que no lo veremos, pero que lo podéis buscar, os lo pondré si no en el, como está en la presentación, ¿vale? Que habla de despertar la curiosidad, alegría o sorpresa. Nos lo decían nuestros compañeros, cuando los niños quieren volver a la escuela. Entonces, hemos de repensar por qué se quiere volver a la escuela o por qué no queremos ir a la escuela. Porque a algunos adultos también nos pasa que no queremos ir a la escuela. Entonces, llega el momento en el que el espacio es un agente muy importante de todo lo que he dicho anteriormente. Muy importante, ¿por qué? Porque los espacios que están preparados dan respuesta a todas las necesidades de los niños, tanto en expresión, en creación, en búsqueda, en movimiento, en investigación, ¿no? Ahora nosotros estamos aquí haciendo una clase muy dirigida, yo hablo y vosotros me escucháis, ¿no? Pero vosotros os podéis imaginar que yo os monto este espacio, podemos transformar y cada uno podría adquirir sus conocimientos de diferentes maneras, del arte, de las nuevas tecnologías, de las matemáticas, con robótica, con costura, con cocina. Pues muchas veces en las escuelas, las aulas de futuro no es un aula, es la escuela, son los proyectos educativos, ¿vale? Por eso las nuevas metodologías de aprendizajes siempre han de ir en sintonía con el proyecto educativo, pero se ha de hacer lo posible para que todos los espacios del centro, todos sean educativos, fomentando un aprendizaje activo y autónomo. ¿Cómo ha de ser este espacio? Pues ha de ser flexible. Flexible por lo que decían antes, ¿no? Porque si tengo que mover mesas, pues no tengo tiempo. Polivalente, flexible, accesible. ¿Por qué? Porque ha de ser accesible a todos los niños y niñas de la escuela y personas adultas. El espacio no solo es para los niños, también es para los adultos, los docentes. Lo que decían ahora, que el aula de futuro no tiene mesa de profesor. Sí, correcto, no tiene mesa de profesor, pero también tiene que tener su espacio en aulas de futuro. Porque no podemos estar, sobre todo los de infantil, todo el día en esta posición, ¿no? Entonces, en muchas aulas de infantil encontramos butacas grandes para poder explicar un cuento o para hacer una asamblea, ¿vale? Vivenciales, aulas vivenciales que tengan vida. Saludables, claro, pues saludables, que tengan naturaleza, que los colores sean, ¿no? Entrar en unas aulas que tienen muchos colores, te están dando mucha información y además te están dando muchas información que a lo mejor hay niños que se ponen más nerviosos. Comunitarios y conectados, aquí conectados vendría la parte más tecnológica, ¿no? Todas las aulas han de estar conectadas entre ellas
y al exterior, ¿vale? Estética, yo la de la estética siempre lo hago con las propias casas, es decir, tú en el momento en que reformas tu cocina, reformas tu comedor, la pones todo blanquito, tú llegas a esa cocina, cocinas con mucho mejor, más amor. Cuando llegas a un comedor que lo has pintado, lo has lavado las cortinas, has cambiado los muebles, estás mucho más, te atrae mucho más ese comedor que un comedor lleno de muebles, con libros, con objetos, de todo el mundo. Pero la tranquilidad que da a nivel estético el espacio llega a las neuronas de los alumnos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo son los espacios de aprendizajes? Vale, yo hace 15 años, cuando entro en Dequibre, ¿vale? Estoy en el grupo de Rosa Sensat, que es una escuela de docentes en Cataluña, en Barcelona exactamente, y yo formo parte del grupo de espacios de aprendizaje. Entonces, nosotros un sábado al mes nos reunimos para trabajar los espacios de las aulas. Y de aquí sale, a ver si ahora... Y entonces, como hablábamos antes, nuestra formación y nuestro turismo pedagógico es muy importante. Cuando vais a visitar otras escuelas, cuando en red otros maestros y otros docentes te van enseñando sus proyectos, ¿vale? Entonces yo ahora lo que he venido aquí un poquito es a enseñaros todas las escuelas que han transformado o han creado sus escuelas con espacios vivenciales. ¿Vale? Escuelas Pinedencas de Tarradell, estas fotos son de hace 15 años. ¿Vale? Es una escuela que nace de Reggio Emilia. ¿Vale? Su proyecto educativo, los profesores se van a formar a Italia y cuando vienen es lo que hablamos. No hace falta comprar, hace falta tirar y recolocar. ¿Vale? Todas las aulas no son iguales. Cada aula tiene una identidad, cada aula tiene un trabajo, los niños se van cambiando, en una aula hay más arte, en otra hay más construcción, en otra hay más matemáticas, en otras hay más lenguaje, ¿vale? En otras hay más juegos, en otras hay cuentos, son espacios, ¿vale? Pero el espacio exterior también es un espacio de investigación. El aula de futuro también está en el patio. En el patio hay muchos conflictos y a veces no sabemos de dónde vienen esos conflictos, pero el conflicto es porque a veces son pistas enormes de cementos sin nada que hacer. Entonces hay que repensar el espacio para que nuestro alumnado sepa qué tiene que hacer. Y a veces el problema es que ellos no saben qué tienen que hacer porque están predispuestos a que tú les des y hagan. Damos, hacemos, damos y hacemos. Y si queremos que el niño sea autónomo, no puede ser doy y recibo, sino que tengo que elegir. Y tengo que saber dónde tengo que ir, y qué tengo que hacer, y cómo lo tengo que hacer, y con quién voy a aprender. Y el espacio, como decía Loris Malaguchi, es el tercer maestro. Y el tercer maestro también cuenta. Y otro maestro que tienen los alumnos son sus propios compañeros. Por eso cuando tenemos aulas de 29 niños, aprenden entre ellos. Y el profesor es un guía. Esta también es del patio, los pinetons de Ripollet. Bueno, os voy pasando porque por el tiempo, ¿vale? Paco Candel, cómo se configura la dotación del departamento con las nuevas adquisiciones, ¿no? Es decir, no solo hay que comprar, sino que hay que integrar, ¿vale? Como las aulas, dependiendo de... Estas son aulas barracones muy pequeñas, ¿vale? Y, por ejemplo, a nivel tecnológico, las tablets, nosotras las tenemos siempre en carros y están a disposición de todos los grupos, ¿vale? Entonces, puedes ir a buscar el carro de las tablets, no en el horario que te toca, ¿vale?
sino te apuntas y vas a buscar el carro. Se integra la tablet y las... ¿Vale? Entonces, escuelas que a lo mejor las aguas de Barcelona han hecho una transformación. Ahora os diré cuándo transforman y cuándo se... Y cuando es diferente transformar que nacer siendo una escuela activa e innovadora. Pero, por ejemplo, Aguas de Barcelona es una escuela de transformación, una escuela en la que tenía poca matrícula, en la que el profesorado veía que estaba el mismo profesorado muy desmotivado y entró un proyecto educativo, que es el proyecto de dirección, en el cual uno de sus objetivos era transformar el espacio. Todas las aulas, como podéis ver, no son iguales. Como podéis ver, los materiales son variopintos. Hay desde IKEA hasta Amazon, a departamento, a la mesa de la casa del vecino que sobraba, también la ponemos. Porque hay que crear espacios en el que el alumno encuentre un material preparado a su nivel. A su nivel no quiere decir que todos tengan el mismo material, es que ese material sirva para todos. Aulas de patio. La Escuela de la Florida también es una escuela con transformación pedagógica. Es una reflexión al final, y es lo que hablábamos, ¿no?, que nos comentaban vuestros compañeros. Todo el claustro ha de apostar por ello y que todas las mejoras parten de una formación y de una red. Nosotros le decimos xarxa de una red. Es decir, un maestro contagia a otro, otro maestro contagia al otro, otro maestro contagia al otro. Y aquí existe mucho vosotros le decís grupos de parejas, ¿no? Cuando sois dos, ¿no? Los paralelos, ¿vale? Paralelos, nosotros también tenemos allí lo que son los maestros de soporte, han pasado a ser la codocencia, es decir, dos maestros por aula, no el tutor y el de soporte. Que eso también es muy importante, porque las aulas al final es niños con un tutor y en las escuelas activas los niños pasean por la escuela. Entonces no hay tutores y 25 niños, estos son mis niños y estos son los tuyos. Hay codocencia, es decir, algún grupo tiene hasta 2 y 3 referentes docentes. Las familias pueden entrar, normalmente las entradas son relajadas, no llegamos a las 9 si dejamos a los niños, sino que las familias entran, dejan a los niños, pueden visualizar lo que van haciendo, el nerviosismo que tienen las familias de qué aprende mi hijo, qué sabe, los deberes, ¿vale? Pues como van entrando a las escuelas, también todo esto se documenta. Se documenta a través de la documentación serían como hacer informes, pero con fotos del proceso y pequeñas frases en las que explicas los procesos. Y ahí las familias se van dando cuenta pues, que su hijo va aprendiendo geometría, va aprendiendo bichitos y a lo mejor hoy hemos hecho las bombollas de jabón, pues como qué fórmula es la que tiene, qué es lo que hemos necesitado, cómo lo hemos buscado. Escuela Mendigoti es de Pamplona, es una escuela donde cuando el espacio es pequeño se abren las puertas, se tiran tabiques, ¿vale? También de pedagogía, nosotros le decimos pedagogía de la luz, cuando vienen de Reggio Emilia. Son escuelas en las que puedes ver que la identidad de cada aula potencia una inteligencia. Entonces, no todas las aulas son iguales. Estas aulas no vienen programadas ni hay un programa que te las hacen. Estas son el equipo docente quien lo piensa. También son escuelas donde no existen las asignaturas. La parcelización de la asignatura cada vez no es lengua, mate, sino a nivel competencial, que hemos estado hablando desde el principio, no es hacer lengua y hacer mates, es hacer un problema o hacer una investigación. Hacer cajas de aprendizaje en la cual ya están haciendo lengua, ya están haciendo mates, dependiendo del reto que tú le propongas a los niños, ya están aprendiendo.
Escuela Alsancans, que es una escuela muy... Esta sí que fue una nueva creación de escuela activa, y Congres Indias también. Como decíamos, la naturaleza. Los niños cuidan esta estética. Hay niños que yo reconozco que rompen cosas en la escuela, es que queriendo o sin querer. En cambio, cuando encuentran aulas que son amables, que son estéticamente bonitas, las cuidan más. Octavio Paz, aquí os he puesto esta foto para que veáis cómo los elementos del futuro se pueden integrar en aulas tradicionales, ¿no? Bueno, para mí ya son tradicionales, ¿vale? Porque cuando quieres las montas y cuando no lo desmontas. Pero no es un aula de futuro, son todas las aulas del futuro, ¿vale? Entonces, las mesas, si hay un trabajo cooperativo, que son estas cajas de aprendizaje, pues si somos de 6, nos ponemos 6. Claro, ¿qué pasa? Que esto se fomenta desde que son pequeños. A los 3 años ya estamos trabajando la autonomía. A los 3 años, nuestros maestros, lo que más queremos es que sean autónomos, que sepan relacionarse, que sus vivencias emocionales salgan más para afuera. Entonces, los preparamos para cuando lleguen a la primaria puedan trabajar. Dejamos un poquito de lado el trabajo de el 1, el 2, la A, la B. Pero porque esto rápidamente después lo aprende. La vida les está enseñando. ¿Qué niño de P3 no sabe contar hasta el 5? Que lo sepa, conceptualmente es diferente, pero muchos saben canciones con los números. En casa ya... Partimos de casas que yo no sé por aquí, pero casi todas las familias, lo primero que enseñan a los niños es escribir su nombre. Y lo segundo, los números. Entonces, como no les enseñan a ponerse el abriguito y a quitarse la ropa, pues lo llevamos a la escuela. Entonces, ahí enseñamos a ponerse el abrigo, a que si se hace pipí, pues a desnudarse y a vestirse. Digamos, el rol un poco educacional está cambiando. No era como antes, de que en casa, hace muchos años, 30 años, era más educación en casa, que te enseñaban a poner la mesa, a quitar, a vestir, todos los hábitos. En cambio, la escuela era, pues, conceptos. Y esto yo creo que ha dado un giro. Como, por ejemplo, los espacios de toda la escuela se pueden habitar. Nosotros le decimos habitar espacios. No puede haber pasillos que no sirvan para nada. Como los materiales, con estos materiales puedes trabajar muchísimas cosas. El material es muy importante para los espacios. La escuela Noray son barracones, no sé cómo aquí les llamáis, barracas, barracones. Son aulas muy pequeñas. No llegan a 60 metros, vamos, ni por asombro. Igual a una aula son de 30 y de 20. Pero hay que reinventar el espacio. Y ahí caben 25 niños. Nosotros no tenemos menos de 25. Este año tenemos 20 en I3. Pero I4, I5... Actualmente en mi escuela, por ejemplo, en sexto hay 28. Son espacios tranquilos. El que cada uno va buscando su manera de relacionarse, su manera de aprender, su manera de hacer, y que también tiene muy en cuenta el decreto de inclusión. El patio también genera muchos aprendizajes, y esta es la aula de futuro que nosotros conocemos en Cataluña, que es un grupo que asesora, que se llama Smart Classroom Project, ¿vale? Que eso es un máster universitario que haces, y te dan todas las herramientas para poder desarrollar las aulas de futuro. Y aquí podéis ver un poquito más lo que han explicado anteriormente nuestros compañeros. La Escuela Ramon Llull, también tenemos otro equipo que se llama DIP, de Paola Soya, que es italiana, que viene de Reggio Emilia, y también... Si entráis en DIP en Instagram, veréis estas aulas antes de transformarlas. Pero yo creí que no eran falta, porque todos sabemos lo que es un aula tradicional, y con murales, con el material dentro de los armarios. Como podemos ver,
las mesas con ruedas se va integrando, cómo los materiales son accesibles para los niños. Y esta escuela es de estas fotos hace de 20 años y fue mi primera escuela que yo fui a ver a Reggio Emilia, Escuela Picasso Valverde, y de ahí viene toda la filosofía de la concepción de escuela por ambientes o escuela por espacios. Como puntos en común, de todas estas aulas, hay que tener en cuenta cuatro ambientes. El espacio. Pues un espacio que busca el bienestar. El bienestar es uno de los retos de la educación, el bienestar del alumno. Entonces, el espacio lo puede dar, es decir, genera esta acogida para los niños, buscando un equilibrio entre la estética y la ética, ¿no? En lo que podemos hacer y en cómo lo vemos, ¿vale? Y como un tercer educador. Materiales abiertos que inviten a la creatividad, a la investigación, a múltiples posibilidades de aprender, que también sean en elementos naturales, ¿vale? Ahora voy en contra un poco de lo digital, pero tanto hemos de convivir con lo digital como con lo natural. Por eso también os lo decían, que no hay que tener una tablet para cada niño, sino con tener un grupo de tablets ya es suficiente. El aprendizaje, aquí es donde vienen las metodologías, ¿no? La importancia del juego, la importancia de la experimentación, la importancia de la cooperación, de la creatividad, de la autonomía, ir más allá del grupo referente, ¿no? Igual con un grupo de las aulas de al lado, de las clases de al lado, aprendes más o te sientes mejor o te sientes más acompañado. Entonces hay que tener en cuenta las relaciones que generamos con el alumnado, porque a veces hay alumnos que desde I3 hasta sexto se pasan con el mismo grupo y tampoco es bueno. Es bueno generar nuevas relaciones y nuevos equipos de trabajo. Y el maestro. El maestro es fundamental en la escuela. El docente. Competencial ha de ser el alumno, pero también el docente. Entonces, el docente es el que planifica, es el que organiza, pero es el que favorece la autonomía, es el que observa las relaciones, es el que provoca, es el que genera los retos y es el que al final todo lo que hacen lo documenta. Ya sea como un papel, con una foto, ahora están muy de moda las webs, ¿no? O las apps para comunicación con la familia. Como conclusión final, bueno, he encontrado esta pequeña estrofa de Paula Soya que a mí me gusta mucho y dice: al encontrar un espacio agradable, cuidado y ordenado, nuestro cerebro responde de una manera determinada. Y como dice Zeki, que Zeki es también un neurocientífico, se enciende en la zona específica ante la belleza. Los niños cuando encuentran en sus casas o en la escuela cosas muy bonitas, nunca tienden a maltratarlas ni a romperlas, sino que las cuidan, se las enseñan a todo el mundo, lo quieren copiar, lo quieren hacer. Y promover este encuentro entre lo bello y el cerebro de los alumnos, fomentando su bienestar y el desarrollo, bueno, se desarrolla su sensibilidad estética. Hay escuelas en las que se potencia mucho el arte y al final todos los niños son más artísticos. O los que escuelas que son más tecnológicas, al final el niño es más tecnológico porque a la manera de ir haciendo es como se van generando los aprendizajes. Y como reflexión final, ¿vale? Es que una escuela tiene que ser un lugar para todos los niños y las niñas, no fomentando de que todos los niños son iguales, sino que son diferentes. Y para eso Loris Malaguzzi tiene un escrito que dice que el niño está hecho por 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y de hablar. 100, siempre 100. Maneras de escuchar, de sorprender, de amar, y él llega hasta 100. Y al final lo que nos dice es que le hemos robado 99.
la propia educación le roba 99. Y para aquellos que queráis saber un poquito más, os he dejado un poquito de bibliografía, que yo creo que siempre va bien. Que a veces, antes de ponerse a la acción, el propio docente se tiene que engrescar, hacer formación, indagar, investigar. Digamos que esa parte que el alumno tiene que hacer cuando llega a un espacio de matemáticas es la que tenemos que hacer nosotros cuando queremos hacer un cambio pedagógico y de metodología. Porque la metodología y la pedagogía actualmente de las aulas está en la mano de los docentes y de los equipos. Y yo creo que casi todos en el siglo XXI nos gustan más estas aulas que las aulas tradicionales. Lo que pasa es que sí que son difícil de dirigir y de construir, pero una vez hechas y puestas en acción, son mucho más fácil de llevar, mucho menos estrés, es mucho menos cansado la actividad docente, es más enriquecedora en el sentido de que los niños todos quieren volver. Entonces, todo ese premio, al final, es el que te hace ir subiendo escaleras y escaleras para llegar a las aulas de futuro. Y también os había preparado un cuento, pero no sé si me da tiempo. Bueno, igual alguno lo conocéis. Es el cuento Semillas. Semillas. Yo lo voy a hacer rápido, ¿eh? Porque es un poquito largo. Pero me gustaría que alguno de vosotros se lo pudieseis explicar a vuestros alumnos y hacerlo con vuestros alumnos. Pues bueno, una mañana se abrió la ventana, ¿vale? Y y miró aquel precioso jardín, ¿vale? Y su corazón dijo, hoy es el día. Está también por YouTube, es decir, que cualquiera lo puede ver por YouTube, pero yo creo que a veces la transmisión que os lo explique es más bonito que verlo por YouTube. Se puso los guantes y su sombrero de paja, acomodó las macetas y las llenó de tierra con mucho mimo y sin prisa. Abrió el lazo de aquella bolsa de trapo con un corazón bordado. Con mucho cuidado sacó de su interior la semilla. Cada una era diferente, aunque todas eran pequeñas, frágiles y llenas de vida. Con mucho mimo las cuidó, las regó y las dejó crecer. Lo voy a sintetizar como I3, ¿eh? Les cantaba, les contaba secreto, les observaba con paciencia. Algunas ya empezaron a asomar, otras les costaba más. Pero con su regadora las iba refrescando y tomaban agua y sol. Bueno, pues empezaron, como bien sabía, cada uno necesitaba una cosa diferente. Unas más sol, otras más sombra, algunos más agua, otros. Pero absolutamente todas y sin excepción necesitaban atención y cariño. Cuando se acercaban a oler las hojas, cada una era diferente. Cada día las plantas crecían, se hacían más fuertes. Unas eran más altas, ¿vale? Otras eran más robustas. El mismo amor que desprendían las manos que aquel día las crecían seguras, fáciles
y saludaban al sol con todo su amor, un amor que contagiaba de sonrisa a todo aquel que se acercaba a él. El mismo amor de las manos que las depositó. Un amor que solo sabe crecer en los corazones generosos. Una semilla de amor que poblará el mundo gracias a quienes se atreven a sembrarlo. Todas y cada una de ellas eran únicas, iguales, pero diferentes. Y esto es lo que yo os quiero hacer llegar, ¿no? Que los alumnos son todos iguales, pero diferentes. Y que el espacio puede generar una ayuda para el alumnado. Y ahora os dejo... No, bueno, os pasará un artículo de las aulas de futuro con los espacios. Y Teresa ya os lo pondrá, ¿vale? Y ya está.